Bueno, ya el lunes todavía un poquito jodidos por el resultado, ¿no? Pero bueno, ya olvidado, nos lo hemos quitado de la cabeza, sobre todo corregir los errores que cometimos y a partir de ahí, pues mira, olvidarse que ya no podemos hacer nada, sino que mejorar para que eso no vuelva a pasar. Bueno, yo creo que todos saben, ¿no? Que meter el, no creo que, creo que fue el 95 y que te metan en el 97, pues mira, es un error de todo el equipo, ¿no? Porque yo creo que ahí teníamos que tirar un poco más de veteranía, de oficio y ya parar el partido, matarlo. Pero bueno, son cosas de fútbol que pasan. Lo mejor de todo es que nos pasó en la jornada 1 y ahí podemos pues mejorar lo que hemos fallado y a partir de ahí, pues mira, corregir los errores con el míster que nos digan y hacernos fuertes en lo que hemos fallado. Siempre es bueno empezar pues metiendo y bueno, así coge confianza, no solo yo, sino Sergio también, que es delantero y bueno, que un delantero pues empiece pues metiendo es importante y bueno, la cifra esa que dije antes, pues mira, quiero ir partido a partido y está claro que mi objetivo es o igualar o mejorar, está claro. Pero sobre todo, pues mira, meter los goles y ayudar al equipo a estar arriba. Es muy buena porque, como dije antes, pues, y como tú dices, empezar metiendo, pues da mucha confianza, no sobre todo para de cara al gol, sino en jugar, en crear ocasiones. Y mira, tanto Sergio como yo nos vemos con confianza y es bueno, ¿no? Que en el primer partido puedan meter los dos delanteros y no solo el primer partido, como digo también, que pretemporada hemos metido y bueno, a partir de ahí, pues trabajar mucho, que esto es solo el principio. Y desde que llegué, pues mira, la verdad que siempre los partidos de pretemporada con rivales pues superior siempre ha habido buen ambiente y bueno, la verdad que el domingo pues lo que esperábamos, ¿no? Mucha gente animando, que al final es importante sobre todo y bueno, lo bonito que se vive, ¿no? Que al final las dos aficiones pues estaban animando y eso es lo bonito del fútbol. Sí, mira, siempre sobre todo cuando ya son campos de césped artificial, pues ya un algo añadido, ¿no? Que es un momento importante, pues el competir, en la segunda jugada y está claro que va a ser un partido difícil, un campo complicado, pero bueno, ya cambiamos ese chip de jugar en nuestro campo a un campo pues seguramente pequeño y con otra superficie, está claro, pero sobre todo eso, la segunda jugada, el estar atento a todo eso, de estar juntos y al final este es un partido de lucha y de no cometer esos pequeños errores.